This COVID-19 pandemic has disrupted our lives, and it has left no segment of society untouched. Here in this country and all over the world, we're all facing a lot of challenges. But we're part of something big in the Alliance, and I don't want us to forget that in this moment. We have 2,000 churches here in this country and 700 workers around the world who are bringing gospel presence in a very weird and difficult situation. But amid all this bad news, God's doing something new, like Isaiah 43 says. In fact, just this week, I heard from some of my friends who said that the place that they've been serving for the last 9 years has seen little to no receptivity to the gospel. But because of what's going on with the virus, there's new openness in the last 2 weeks. Another of your workers who's leading a small church plant, averaging 50 to 100 on a really good Sunday, has seen thousands of people joining their live stream every week to hear about Jesus, many of whom for the very first time. See, God's doing something special in this time. Great Commission Day is a long tradition in the Alliance. Normally we send out packets and all those things, but this is a different kind of year and we're doing it differently. We're going digital and everybody has an opportunity to engage. You're gonna hear and see 10 different stories of caring and chaos from IWs around the world. Our video team can't go, they're filming it themselves and you'll see them pop up on social media and on the website. You have opportunities to engage in giving and supporting the workers who are staying in place and who need to extend gospel presence in those places. And knowing that we're in a unique time, a generous donor came forward and said, "In this moment, I'm giving $250,000 as a matching gift." So the first $250,000 that comes in, friends, over these next weeks will be matched dollar for dollar to ensure that gospel presence is extended and established in all of these places around the world. Will you join these workers in ensuring that the church advances even in this strange time? We are all facing a lot of uncertainty in these days. So coming to you and asking for missions giving feels a little weird, to be honest. But it's what's necessary because Jesus isn't done. He's not nervous, and he's calling us to engage and to join these workers, your workers around the world, in bringing the gospel to all kinds of places, even unexpected ones. No gift is too small. Whatever God is leading you to do will be matched. And together, we can see what it looks like as a church to care in the middle of chaos. Bienvenidos a la Catedral de la Esperanza. Estamos aquí desde mi casa con mi mamá y mi papá. Vamos a adorar al Señor, vamos a cantar sobre nuestro Señor que nos envía a regar las buenas nuevas, a esparcir las buenas noticias de que Jesús nos ama, de que vino a morir por nosotros y que Él tiene perdón para nuestros pecados. Así que en Isaías 6, Isaías está justo antes de recibir su llamado, ¿verdad? De ir y dar el mensaje de Dios. Dice: "El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban, y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡Ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: Mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí:
aquí estoy, envíame a mí. Y ahí podemos ver cómo antes del mandato de ir, hay un acto de adoración. Están los ángeles diciendo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Así que vamos a cantarle eso ahora mismo al Señor y darle gloria y honra a Él, no sin antes orar y comenzar el servicio. Padre, venimos ante tu presencia, te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Y Señor, en medio de estas circunstancias nos permites adorarte, reunirnos aquí a través de este medio, Señor, y todos en sus casas y nosotros aquí, levantar nuestras manos y adorarte a ti, porque tú eres nuestro Rey, Padre. Venimos ante ti, Señor, humillados, Señor, sabiendo de que tú, Señor, tienes control de toda la situación que está sucediendo. Y te alabamos, Señor. Presentamos este servicio a ti. Te pido que bendigas a cada una de las personas que están conectadas en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Señor, te damos gracias por esta oportunidad de adorarte y de glorificarte a ti. Señor, envíanos a nosotros, Señor, aunque sea ahora mismo virtualmente, aunque tengamos que después arriesgarnos, Señor. Estamos dispuestos a ir, Señor, estamos dispuestos a que tú nos lleves. Solamente si tú nos guías, vamos a seguir, Señor. Y te seguimos a ti, Señor, y te decimos que eres fiel y que contamos contigo, Señor. Y esa fidelidad tuya es lo que nos permite seguirte, Señor. Y nos da la confianza de hacerlo sin ningún problema. 2, 3, 4. Gracias
por la oportunidad, por el privilegio de seguirte a ti, Señor. Y gracias porque tú nos provees descanso, nos provees la oportunidad de que tú nos recojas, de desplomarnos en ti, Señor, y estar guardados en el hueco de tu mano, Señor. Y cantamos que estamos quietos porque nos permite estar quietos, Señor. Porque nos dejas adorarte, Señor, en la quietud, porque tú te manifiestas en el susurro, Señor. Gracias, Padre. Estar quietos y conocer que eres Dios. Estar quietos y conocer que Él es Rey. Estar quieta, espera en tu Dios. Está quieta y a su nombre dalo. Y todo lo que hay en mí grite santo. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes ricamente en el día de hoy. Para aquellos que no me conocen, yo soy José Amel Pérez y soy parte del equipo pastoral de la Catedral de la Esperanza, la iglesia con la cual estás participando en el día de hoy en este tiempo de adoración a nuestro Dios. Para nosotros es un privilegio y un honor el poder llegar hasta los hogares de cada uno de ustedes y esperamos que este tiempo juntos sea de mucha bendición para cada una de sus vidas y las de sus familias también. Quiero también agradecer a la familia Rodríguez Naranjo que en la mañana de hoy nos han dirigido este tiempo hermoso de adoración con cánticos que nos han recordado sobre nuestra misión, sobre la realidad de nuestro futuro, que
Personas de toda lengua y toda nación confesarán que Jesucristo es nuestro Señor y juntos le adoraremos allí en la eternidad. Pero este último cántico que hemos escuchado ha tenido un efecto lindo en mi corazón, ¿verdad? Porque me remonta, ¿verdad? Me recuerda a esas primeras semanas del distanciamiento físico y social por el cual todos nosotros hemos atravesado estas últimas semanas. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. El Salmo 46:10 fue uno de los primeros pasajes que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes como iglesia. Cántico que hemos escuchado, este cántico que hemos escuchado nos recuerda este salmo y trae a mí muchas preguntas, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho en estas semanas con esa quietud, con este tiempo de quietud? ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo hemos aprovechado este tiempo? Si realmente hemos podido reconocer a Dios en nuestras vidas y estamos caminando más cerca de Él. Así que ahora que nos acercamos a la palabra del Señor, te invito a que meditando sobre esas preguntas, inclines tu rostro, cierres tus ojos y tengas un momento de oración conmigo. Acompáñame. Mi querido Padre en el cielo, qué bueno es estar juntos como iglesia, separados físicamente, pero juntos como un mismo cuerpo. Dando gracias porque tú nos has unido a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. A través de la tecnología que podemos disfrutar en esta mañana, su uso para estar cerca, para participar de este tiempo de adoración. Gracias, Señor. Gracias porque estás presente en nuestras vidas. Gracias porque tú eres bueno, porque tienes un plan que puede ser un misterio para nosotros, pero tu plan es siempre perfecto. Ayúdanos a conocerlo. Ayúdanos a crecer en él, a confiar en ti. Ayúdanos a ser transformados por el poder de tu palabra. Prepara nuestro corazón y nuestra mente para recibirla y ayúdame con tu Espíritu Santo a comunicarla correctamente. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Qué hemos hecho en este tiempo de quietud? ¿Cómo hemos pasado estos días? ¿Cuán cerca estamos hoy de Dios? ¿Estamos más cerca que hace 2 meses atrás? ¿Cuántas veces has tenido que pedir perdón a Dios en estos días por algo que has descubierto, algún pecado que has tenido que confesar? ¿Cuántas veces has sido perdonado no solamente por Dios, por gente a la quien tú has ofendido? ¿Cuántos actos de amor has realizado a tu prójimo, a personas que estaban en momentos de necesidad? ¿Cuántos actos de amor has recibido de parte de otro? Qué bien se siente, ¿verdad? Recibir. Imagínate lo bien que se sentirían algunas personas si tú también dieras un poco para ellos. Son muchas preguntas que vienen a mi mente que te puedo hacer en esta mañana o en este momento. Pero la más importante que quisiera hacerte en este momento es ¿cuánto has crecido en estos 60 días, un poquito más de 60 días? Yo espero que hayas aprovechado este tiempo y estés más cerca de Dios, porque acabamos de escuchar noticias de que pronto tal vez podemos reunirnos como iglesia en nuestra facilidad y vamos a hablar un poquito al final de este tiempo de adoración, al final de nuestro culto. Vamos a hacer un anuncio sobre eso, así que quédate hasta el final para que tengas más detalles de cómo esta decisión afecta la vida de la Catedral de la Esperanza. Pero reflexionando sobre esas preguntas, nosotros nos preguntamos sobre qué ahora, qué vamos a hacer en este tiempo. Y yo quiero ir a la palabra de Dios contigo para que veas la importancia de aprovechar estos tiempos de quietud correctamente y el efecto que estos momentos bien aprovechados pueden tener en nuestra vida. ¿Cuán necesarios son? Es lo que yo quiero que tú puedas entender ahora. Quisiera que me acompañaras a Lucas capítulo 4 allí. Estaremos viendo un poco sobre la vida de Jesús luego del momento de su bautismo. Sabemos que cuando Jesús fue bautizado fue un momento importante para su vida, para la vida de nosotros, porque es la razón por la cual nosotros también nos bautizamos en las aguas una vez conocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador.
Y allí en ese momento glorioso, la Escritura relata de cómo Jesús escucha la voz del Padre decir que este es mi Hijo amado y en quien yo tengo complacencia. Pero hoy nos detenemos un momento sobre el capítulo 4 de Lucas, cuando en el versículo 1 el evangelista, el médico Lucas, escribe diciendo: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Lo primero que el Espíritu de Dios, que vino a morar en la vida de Jesús, hace en ese momento es llevarlo al desierto a tener un tiempo a solas con el Padre. Un tiempo de estar quietos y reconocer al Dios soberano de los tiempos. Un tiempo que no tenemos muchos detalles para nosotros, sí sabemos el resultado de esto. Un tiempo en el que fue tentado por el enemigo, tentación que Jesús venció citándole la palabra de Dios, y de un tema que podremos discutir en detalle otro día, pero no necesariamente detenernos ahí hoy. Lo que sí yo quisiera enfocarme en esta mañana contigo es que la realidad, que esos 40 días que Jesús tuvo en el desierto fueron días de negación, completa negación, no solamente de alimento, pero completa dependencia de la provisión de Dios para su vida. Vivir en completa dependencia en el poder del Espíritu Santo fue necesario para nuestro Salvador al inicio de su vida ministerial. Y eso es una gran lección para nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados al gran afán y al gran ajetreo de la vida. Y estos momentos de quietud tienen un efecto importante en nosotros si nosotros aprovechamos el tiempo y, como Jesús en el desierto, aprendemos a depender completamente del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Nos metemos en su palabra y utilizamos la palabra de Dios no solamente como alimento espiritual, al igual que Jesús, sino como arma de defensa en contra de las tentaciones del enemigo, que no solamente Jesús se enfrentó, pero que yo estoy seguro que tú y yo enfrentamos cada día de nuestras vidas. Jesús se bajó del desierto como una persona completamente enfocada en su misión. Y si nos buscamos el versículo 14 de este capítulo 4, nos damos cuenta que Jesús regresa a Galilea nuevamente en el poder del Espíritu, y ya para ese momento se extendió su fama por aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Jesús sale de ese tiempo en el desierto y comienza a predicar el Evangelio, pero parte de su misión que comienza aquí, en este momento, es que Jesús viene de ese tiempo con Dios y comienza a escoger y comienza el proceso de formación de los discípulos. Jesús se da a conocer, Jesús es famoso, ya está dándose a conocer en este tiempo. Lucas y Mateo nos recuerdan y nos enfatizan que todo esto lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Un tiempo de quietud de Jesús fue un tiempo de preparación de él para su vida ministerial, para poder ejercerla en completa dependencia del poder del Espíritu Santo, porque si no lo hacemos de esa manera, no vamos a poder cumplir con aquello que Dios nos ha llamado a hacer, no solamente como individuos, sino también como cuerpo, como iglesia de nuestro Señor. El apóstol Pablo también tuvo un tiempo de quietud, de separación o de preparación, si lo quieres ver de esa manera. Y nosotros conocemos la vida del apóstol Pablo. Sabemos que este hombre era un hombre legalista, enseñado en las mejores escuelas del tiempo, un judío con el permiso de perseguir a los cristianos. Y él mismo reconoce que su celo por la ley, su celo por el Señor, por ser una persona que cumplía con todas las reglas al pie de la letra, si queremos comunicarlo en el lenguaje que todos podemos entender, ¿verdad? Él vivía para asegurarse que cumplía con todas las reglas, pero un encuentro con el Señor cambió completamente la vida de este hombre. La conversión de Pablo no solamente es un momento en el que él puede reconocer a Jesucristo como resucitado, a Jesucristo como el Mesías prometido, sino que también
Pablo pudo entender en ese momento la doctrina de la justificación, que nosotros realmente somos justificados por la fe y no por las obras, no por las tantas cosas buenas que nosotros podemos hacer, no por las reglas que podemos cumplir. Somos justificados cuando depositamos toda nuestra confianza en la obra que Jesucristo ha realizado, en la cruz del Calvario, en la muerte y en el derramamiento de sangre por cada uno de nosotros y en su victoria sobre la muerte, levantarse de entre los muertos en la resurrección de Jesucristo. Pero en la misma vez que Pablo es salvado, que tiene ese encuentro personal con Cristo, también Pablo entiende cuál es el llamado que Dios tiene para su vida, que no debe ser muy distinto al llamado que Dios tiene para ti y para mí, de predicar el Evangelio. En el caso de Pablo, aquellos que él llama los gentiles. El libro de los Hechos nos da una demostración un poco lineal de este momento de conversión de Pablo. Pero en el libro de los Gálatas nosotros también podemos ver un detalle de la vida de Pablo que puede pasar desapercibido para algunas personas, algunas de nosotros. Gálatas capítulo 1, los versos 13 en adelante dicen: ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de mi furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro. Y de momento nos damos cuenta que esa historia, que la vemos un poco lineal en el libro de los Hechos, en el momento que relata su conversión, nos damos cuenta que no fue tan lineal como habíamos pensado. El apóstol Pablo, cuando se encuentra con Jesús, se encuentra el llamado de Jesús en su vida, se separa, va 3 años a prepararse allí en Arabia, a escudriñar las Escrituras y a estudiar directamente, tal vez, del mismo Jesús, las enseñanzas de ella. Por lo menos sabemos que él pudo entender, pudo reinterpretar todo su conocimiento de la Torá, del Viejo Testamento, ¿verdad?, a raíz de su encuentro con Cristo. Y 3 años más tarde es que comienza su ministerio en predicación. El tiempo que él estuvo entre Arabia y Damasco posiblemente duró de 2 a 3 años, como él relata ahí. Pero lo interesante de este tiempo de Pablo es que en segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, nos dice que Pablo sale de Damasco porque querían arrestarlo por predicar el Evangelio. Y esto nos enseña a nosotros que este hombre no solamente pudo tener un tiempo extenso de preparación en la palabra de Dios, este hombre pudo entender su llamado y ponerlo en práctica, y su tiempo de preparación lo que produjo fue un celo intenso por predicar la palabra de Dios, al punto de que no solamente allí en Damasco, sino en muchos lugares luego en su ministerio, sabemos que el predicar el Evangelio de Dios a Pablo le trajo muchos problemas. Esperar en Dios, estar quietos delante de Dios, dedicarnos a conocerlo a Él y que Él descubra esas áreas de nuestras vidas, necesariamente va a terminar en un tiempo en que nosotros nos demos cuenta y apreciemos cada día más la obra salvadora de Cristo sobre cada una de nuestras vidas. A veces nosotros nos olvidamos de cuán malos éramos, porque al final del camino siempre pensamos que no éramos tan malos, que hay gente más mala que nosotros. Hay algunos que hacen cosas peores, hay algunos que se portan más mal que nosotros, que nosotros no somos tan pecadores, pero la Escritura nos enseña que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y yo estoy seguro que este tiempo, si tú te has enfocado en Dios correctamente, probablemente has podido descubrir, como yo lo he hecho en mi vida, algunas cosas que necesitabas confesar
delante de Dios. Algunas actitudes incorrectas y has salido fortalecido en tu fe y con un mayor deseo de predicar el Evangelio de Jesucristo porque puedes apreciar de una manera aún mayor y mejor lo que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros, lo que hizo por ti y por mí. El tercer caso que te quiero compartir en el día de hoy es la historia y la vida de los discípulos de Jesús. Nosotros sabemos que, como Pablo, ellos en otro contexto también estuvieron 3 años caminando con Jesús, siendo formados por él, siendo discipulados por él, enseñados. Él se dedicó a mostrarle a todo lo que el Padre le había dado a él, dice la Escritura, que él lo compartió con aquellos que él amaba, con aquellos que él estaba formando. Y sabemos que luego de ese tiempo de formación, todavía ellos fallaron y huyeron y abandonaron a Jesús en el momento más importante de su vida. Pero allí Jesús se mostró y fue nuevamente ese encuentro personal con un Jesucristo resucitado que transformó la vida de cada uno de ellos. Y compartí con ustedes esto hace unas semanas atrás en Jueves Santo. Hablábamos sobre el poder de la transformación de la resurrección sobre nuestras vidas, ¿verdad? Pero ahora quiero enfocarlo un poco diferente en el asunto de la espera, ¿verdad? El tiempo de Jesús con Jesús fue de formación para cada uno de sus discípulos. El encuentro con Cristo resucitado fue transformador para cada una de sus vidas, pero el tiempo de espera por la promesa del Consolador también tuvo un momento puntual en cada una de sus vidas. Regresamos por un momento al libro de Hechos, capítulo 1, de los versos 12 en adelante. La escena es hermosa. Jesús acaba de ascender. Le acaba de decir a ellos que ellos recibirán poder y serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de las tierras. Y para mí siempre es interesante esas últimas palabras de Jesús, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos. Vayan y sean testigos. Y es un perfecto recordatorio para cada una de nuestras vidas sobre de qué se trata la misión de Dios hoy para ti y para mí. Versículo 12 nos dice que luego de la ascensión de Jesús, ellos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Y cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Y allí estaban Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, estaban los discípulos, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y con su madre María. Nuevamente, otro espacio que encontramos de preparación en el cual ellos tuvieron que estar quietos, reconociendo quién era Dios. Jesucristo les había hecho una promesa a cada uno de ellos. Vayan, que van a recibir poder. Poder para testificar. Poder para compartir el mensaje del Evangelio. No les dijo cuándo, les dijo vayan. Y luego de que Jesús resucita, ellos están 40 días con él. Y luego están 10 días esperando la promesa de nuestro Salvador sobre sus días, sobre sus vidas. Nosotros conocemos el día en que llega esa promesa como el día de Pentecostés. El momento en que relata el capítulo 1 de Hechos, que nos dice que luego de estar estos tiempos orando, que hasta pudieron escoger el sustituto de Judas Iscariote, luego de haber orado, luego de haber esperado, el Espíritu Santo viene sobre ellos. ¿Y qué ocurre? Ellos comienzan a hablar lenguas que personas de otros países limítrofes a Jerusalén, otros lugares, personas que se habían acercado allí, podían entender. Y ese era el asombro de cada uno de ellos. ¿Cómo es que estas personas están hablando mi lengua y yo los puedo entender? ¿Por qué? Porque la promesa del poder del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos los capacitaba para predicar el Evangelio donde quiera que ellos fuesen. La promesa del Espíritu Santo llegó sobre ellos. La conocemos como el día
de Pentecostés. Y permíteme hacer un pequeño paréntesis aquí en esta mañana. El día de Pentecostés ocurre 50 días luego del día de resurrección. Y si nosotros fuéramos a contar esos días y fuéramos a celebrarlo en nuestro calendario de este año, el día de Pentecostés lo celebraríamos el próximo domingo 31 de mayo. Y fíjate qué interesante, que ese domingo 31 de mayo sea posiblemente la oportunidad que tendrán muchas iglesias en nuestro país de reunirse por primera vez a orar a nuestro Dios junto. Momento anhelado y esperado por muchos. Pero tal vez lo que Dios ha querido hacer en cada una de nuestras vidas es que mucho más que ese momento anhelado de estar juntos como iglesia y vernos y abrazarnos y cantar juntos y adorar juntos como pueblo de Dios, hay algo aquí que yo creo que por lo menos me habla a mí, a mi corazón. La realidad, que tal vez el deseo de reunirnos no debe estar por encima del deseo de compartir las buenas nuevas de Jesucristo con aquellas personas que las necesitan. Hay un deseo de estar juntos. Yo de momento pienso que estaremos juntos por toda la eternidad. Cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia, cuando venga y nos encontremos nuevamente, y tiempo tendremos para adorar juntos. Pero no mucho tiempo tenemos para predicar las buenas nuevas de Cristo. ¿Dónde está tu corazón con respecto a eso? ¿Qué ha hecho Dios contigo en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de distanciamiento social? Yo quisiera pensar que tal vez, como a mí, lo que Dios ha encendido en tu corazón es un deseo de compartir las buenas nuevas de Jesucristo, de que has apreciado un poco más la obra de Jesucristo sobre tu vida, lo mucho que te ha perdonado, lo mucho que ha provisto, la razón de nuestra salvación, el hecho de que somos justificados, limpiados por su sangre. Y a la misma vez hay muchas otras personas que no han escuchado aún estas buenas noticias. Para mí es importante en esta mañana hablarte sobre la misión de Dios. Porque la iglesia, cuando lo hace correctamente, impacta al mundo. Y no se queda mirando lo que ocurre dentro de sus facilidades y sus templos. Está constantemente mirando aquello que Dios vino a hacer, mirando a aquellos que Dios vino a salvar, mirando a aquellos que Dios vino a rescatar. Porque como tú y como yo, que un día aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, reconocimos nuestra necesidad de perdón, de restauración, de ser completos en Cristo, hay gente que todavía no ha escuchado ese mensaje y que necesita el mensaje de Jesucristo. En la revista Alliance Life, que acaban de publicar la alianza, ¿verdad?, la denominación a la cual nosotros pertenecemos, el presidente de la alianza acaba de publicar, escribir un artículo que quisiera terminar con algunas oraciones de este artículo que creo que nos ayudan a nosotros a enfocarnos correctamente en lo que nos espera luego de que este tiempo acabe. El artículo lleva como título: cuando la iglesia lo hace correcto. Y escucha alguna de las cosas de que el presidente Stonewall escribe aquí. Sí, la iglesia es atractiva completamente por el resultado y la provisión de Jesucristo. Él la ha redimido para sí misma, la ha rescatado del reino de las tinieblas y la ha levantado para la vida. Es Jesús quien hace la iglesia santa, apasionada, amada, hermosa. Alrededor del mundo hoy hay incontables expresiones tangibles del amor y la compasión a través de la iglesia, viviendo el llamado que Dios le ha hecho a ella. Orfanatos,
lugares para mujeres y niños, escuelas, centros de rehabilitación, hospitales, clínicas, dispensarios, misiones de rescate y lugares para que los deambulantes puedan pernoctar. Y como nosotros en la iglesia, cuando nosotros en la iglesia observamos las necesidades, nos movilizamos a proveer dinero necesario para la respuesta, para la limpieza, para la consejería en momentos de crisis y para restauración y reconstrucción de hogares. La iglesia tiene una larga historia de ver a aquellos que el mundo no mira: los prisioneros, los huérfanos, los sordos, los discapacitados, los refugiados, los enviudados, las viudas y los desempleados. Pero más aún, cuando lo hacemos mejor, las buenas nuevas que transforman la vida, el Evangelio de Jesucristo, es dulcemente entrelazado entre estos actos de bondad y justicia. Nuestras buenas obras, abundantes, y por más que bendigan el mundo, nunca estarán completas sin la historia del amor de Dios, si la historia del amor de Dios no es contada correctamente. Al contar y recibir el mensaje de Cristo, el gozo es multiplicado. ¿Qué quiero compartir contigo en esta mañana? Que cuando la iglesia lo hace correcto, el Evangelio de Jesucristo es predicado. Su mensaje es recordado, su sangre, recordamos que la derrama por cada uno de nosotros, y nada de lo que nosotros podamos hacer de hoy en adelante vale la pena si el mensaje de salvación en Cristo no es compartido. Así que, hermano querido que estás escuchándome en la mañana de hoy, te invito a que en estos últimos días, tal vez que estaremos quietos, en distanciamiento físico, todavía sin llegar a nuestro lugar de trabajo, que tendremos unos días adicionales para recapacitar sobre el llamado que Dios ha puesto sobre cada una de nuestras vidas. Yo te aseguro que no importa lo que Dios te esté llamando a hacer, en medio de todo lo que hagas, lo más importante es que compartas las buenas nuevas de Jesucristo con aquellos que no le conocen. Así que yo te invito a que reflexiones sobre esto, a que le preguntes a Dios, no si te está llamando, sino dónde y cuándo y a quién le puedes compartir el mensaje del Evangelio. Y que mientras nosotros lo hacemos, recordamos a la misma vez aquello que Jesucristo ha hecho por nosotros y nos damos cuenta que así como nosotros hemos sido regenerados y somos una nueva criatura y todo nuestro pasado ha sido perdonado, somos llamados para reflejar su amor, para vivir como nuestro Salvador vivió, entregando su vida por otros, por el bien de otros, para que aquellos que no lo conocen sean salvos y puedan venir y encontrar el gozo de la salvación. Nosotros somos parte de una hermosa iglesia que a través de toda su historia ha tratado de hacerlo bien. Y yo creo que lo ha hecho bien, pero podemos seguir mirando hacia adelante, enfocándonos en Cristo, porque Él no solamente es nuestro mensaje, Jesucristo es nuestra meta. Y cuando nuestra mirada está puesta sobre Él, podemos vivir en completa libertad sabiendo de que Dios proveerá para nuestras necesidades, nos acompañará en todo el camino y sobre todas las cosas nos impulsará a predicar las buenas nuevas de restauración y de perdón que se encuentra únicamente en Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Sanador, nuestro Santificador y nuestro Rey que viene. Que a Él siempre sea toda la gloria, que a Él siempre sea toda la honra y que para Él todos nosotros, tú y yo, que estamos escuchando hoy este mensaje, podamos siempre dedicar nuestra vida a Él, comunicar nuestro mensaje continuamente y darle la gloria a nuestro Rey y Salvador. Acompáñame en un momento de oración. Señor, gracias.
Gracias por tu tiempo. Gracias por lo que has hecho en nosotros en estas semanas, estos 2 meses, Señor. Gracias, Señor, porque tu evangelio nos da esperanza. Tu mensaje nos da seguridad. Gracias, Señor, por el perdón que hemos recibido, por la restauración de nuestras almas, Señor. Y porque tú cuentas con nosotros en tu plan de redención. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día de nuestras vidas recordando aquello que tú has hecho por nosotros y reconociendo que hay muchas personas que todavía no te conocen. Que tú también entregaste tu vida por ellos, que ellos merecen escuchar las buenas nuevas de Jesucristo. Que nosotros siempre seamos tus instrumentos, que siempre seamos tus embajadores y que donde quiera que vayamos, tu mensaje sea nuestro. Tu mensaje, Señor, sea lo que proclamemos. Más nada, a más nadie. A ti, Dios, y únicamente a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quebrado por amor.
hasta que ante tus pies esté y mi último aliento dé. Recuérdame que aún hay más. Aleluya. Saludos, Dios les bendiga. Mi nombre es Oscar García, uno de los pastores aquí en la Catedral de la Esperanza. Y quiero anunciar lo que vamos a estar haciendo en las próximas semanas en nuestras clases que estamos publicando tanto los martes a las 10 de la mañana como los jueves a la misma hora. Las pasadas semanas estuvimos cubriendo el tema de lectura eficaz de la Biblia y estuvimos recibiendo principios de cómo leer correctamente, responsablemente la Escritura, tomando en consideración diferentes cosas como el contexto histórico, el género literario que se está usando, siempre partiendo de que creemos que la Biblia es un documento inspirado por Dios y la Biblia también tiene un elemento humano, que Dios usó los dos para transmitir el mensaje que quería hacer. Así que la palabra, creemos la Escritura que es palabra de Dios para nosotros, pero tenemos que aprender algunas herramientas que nos pueden ayudar para leerlas responsablemente. También estuvimos hablando de disciplinas espirituales y aprendiendo prácticas que nos pueden poner en el lugar en el cual Dios haga la transformación en nuestra vida que solo Él puede hacer. Y esperamos que hayan sido de bendiciones esas y sabemos que lo que tenemos planificado también así lo será. Comenzando este martes vamos a estar publicando una clase que nuestro querido reverendo José Martínez va a estar brindando desde España para nosotros, que se titula Grandes mensajes de pequeños profetas. Vamos a estar por unas semanas dedicándole el tiempo a esos 12 libros que le llamamos los profetas menores y entendiendo un poco mejor el mensaje que hay en ellos y lo útiles que son, no solo como parte dentro de los profetas, sino como el Antiguo Testamento completo en general, lo importante y útiles que son todavía hoy para nosotros como cristianos. Y los jueves vamos a estar publicando una clase que el servidor va a estar ofreciendo, en la cual vamos a estar explorando conceptos de lo que llamamos la espiritualidad emocionalmente saludable, basado en un material del pastor Pete Scazzaro de Estados Unidos. Vamos a estar aprendiendo algunas cosas sobre una espiritualidad que toma en cuenta todo lo que somos, incluyendo este aspecto emocional. Vamos a estar proveyendo este material, estas clases, como una introducción a ese tema y lo hacemos también de manera para prepararnos que en algún momento vamos a estar proveyendo un curso más formal que requiere unos materiales específicos y unos trabajos que se realizan para aquellos que estén más interesados en profundizar un poco en esos temas. Así que comenzando este martes a las 10 de la mañana, grandes mensajes de pequeños profetas y el jueves comenzando con espiritualidad emocionalmente saludable. Otra vez espero que sea un tiempo de mucha bendición en las próximas semanas mientras juntos aprendemos y juntos también seguimos creciendo y madurando hacia la estatura que dice la Escritura que de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Sigamos creciendo y madurando en el Señor. Así que Dios les bendiga. Les vemos pronto ya en estas próximas clases. Antes de culminar este tiempo de oración que hemos tenido juntos en el día de hoy, queremos discutir brevemente con ustedes todo lo relacionado al comienzo de nuestras reuniones presenciales en nuestro templo de adoración allí en la 65 de Infantería. Como ya estoy seguro que todos ustedes han escuchado, el gobierno de Puerto Rico ha dado la oportunidad a las iglesias del país a comenzar de una manera escalonada y responsable sus reuniones en sus facilidades o en sus templos de adoración, ¿verdad? Para esto el gobierno ha emitido una guía de reapertura con las cuales se espera que todas las iglesias sigan para poder comenzar a reunirse en sus facilidades.
Nosotros, el equipo pastoral, lleva ya discutiendo algunas de estas ideas y procesos durante las últimas semanas, pero formalmente nos reunimos el pasado viernes y establecimos algunas recomendaciones que hemos compartido someramente con la Junta de Gobierno y que se discutirán más a fondo, pero lo más importante que les quiero decir en el día de hoy es que nosotros no comenzaremos a reunirnos el próximo domingo 31 de mayo en el templo o en nuestra facilidad. De hecho, seguramente nosotros nos seguiremos reuniéndonos por aquí, por las redes sociales, hasta probablemente el 14 de junio o tal vez un poco más tarde de eso, y varias razones por las cuales nosotros vamos a esperar unas semanas adicionales para esto. Primero, todavía nosotros no hemos reparado el aire acondicionado de nuestra iglesia y por eso es que tenemos que esperar por el asunto de la temperatura dentro de nuestra facilidad. Segundo, queremos cuidarlos a todos ustedes porque a pesar de que hay un permiso para reunirse, todavía estamos preocupados por el nivel de contagio que pudiera ocurrir cuando las personas comiencen a conectarse unos con otros, ¿verdad? Y tercero, pues hay una realidad de unos procesos internos que tenemos que establecer para mantener el distanciamiento físico dentro de nuestra facilidad, de cómo limitaremos la capacidad de las personas o la cantidad de las personas que podrán asistir a nuestros servicios y unas decisiones que nos impactarán a raíz de eso. Así que yo sé que muchos de ustedes que están locos por verse, deseosos de abrazarse, de conversar unos con otros, pero vamos a tener que esperar unas semanas adicionales para poder hacerlo, para poder vernos físicamente y comenzar nuevamente a reunirnos en nuestro templo de adoración. Mientras tanto, seguimos aquí. Ha sido una buena experiencia. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que continúa conectándose semana tras semana, por las oportunidades que nos dan de llegar hasta sus hogares. Y simplemente te invito a que no te quedes con el mensaje en tu casa, sino que lo compartas con vecinos, con familiares, y que presentes el Ministerio de la Catedral de la Esperanza a través de las redes sociales, aprovechando la oportunidad que Dios nos ha dado en este tiempo. Así que seguiremos informando. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden comunicarse a la oficina o escribirnos al correo electrónico de la iglesia, kdspr@gmail.com. Y con esto, pues damos final a nuestro tiempo juntos. Permítanme tener un momento de oración por cada uno de ustedes. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu esperanza, gracias por tu salvación para cada uno de nosotros. Gracias porque no la merecemos, pero tú nos la regalas. Ayúdanos, Señor, a continuar apreciando la obra que tú has hecho por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantenernos enfocados en nuestra misión, en predicar tu evangelio, compartir las buenas nuevas con aquellos que no te conocen, en ayudar a otros a cumplir su ministerio fuera de nuestro país, en llegar a los lugares donde tú, como iglesia, has designado para que podamos alcanzar. Así que gracias por tu gracia. Bendigo a tu iglesia en el nombre de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. En el nombre del Señor de señores y el Rey de reyes, nuestro Salvador Jesucristo, a quien amamos, a quien adoramos y a quien servimos y serviremos hasta que tú nos llames o vengas a buscar a tu iglesia. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga.